Yo cada vez alucino más, os lo prometo, ¿eh? Yo cada vez alucino más. Perdemos a Kroos para el partido frente al Athletic Club de Bilbao. Un partido muy exigente en San Mamés. No sé qué decir, sinceramente. O sea, no sé qué decir. En este vídeo vamos a daros la información que ha subido el Real Madrid ya oficial sobre el apartado de Toni Kroos. Seguramente no va a estar en San Mamés. Y este es el comunicado oficial. 14 de mayo del 2021, el Real Madrid comunica que nuestro jugador Toni Kroos se encuentra en aislamiento al haber estado en contacto directo con una persona que ha dado positivo en COVID-19, aunque todos los tests que se le han realizado al jugador han resultado negativos. Evidentemente, esto, aunque haya dado negativo, es preventivo que Kroos siga en aislamiento, porque hay a veces que si ha estado en contacto directo con un contagiado, bueno, con un contagiado, con una persona positiva, mejor dicho, tienen que pasar unos días, ¿vale? Porque pueden fallar los primeros tests, pueden fallar los primeros días, ¿no? Además que si mal no voy, tarda entre 4 o 5 días cuando ha estado en contacto con positivo para que se te contagie. Algo así he escuchado, pero vamos. Seguramente sea baja frente al Athletic Club en San Mamés. Una baja que, oye, considero importante. Sí que es cierto que viendo el partido ayer con Modric, Casemiro y Fede Valverde, la verdad que ayer solamente ayer, no lo eché de menos, pero sinceramente Kroos es una pieza fundamental en el Real Madrid, en el centro del campo, ¿no? Ayer me sorprendió la media del Real Madrid, sobre todo con Casemiro y Modric, ¿no? Modric perdió hasta 17 balones y Casemiro perdió hasta 22 balones, ¿no? En el partido, y son jugadores que se está notando que la fatiga les está costando, ¿no? Hicieron un buen partido, insisto, pero están un poco ya que se les va notando la lengua afuera, ¿no? Fede Valverde incluso en todo lo que jugó perdió, si mal no voy, tres balones solamente. Imaginaos la frescura, la diferencia de frescura que ayer Fede Valverde lo que jugó, para mí fue el mejor. Fue el mejor, ¿no? Bien, pues aquí os ofrezco la información de Toni Kroos y quería enlazarlo con otro centrocampista del Real Madrid, ¿vale? Del Real Madrid se trata de Isco, tíos. Se trata de Isco. Yo no puedo más con este. O sea, yo con Isco ya no puedo más. Yo no puedo más. No entiendo la confianza ciega que tiene Zidane en algunos jugadores, en Isco y en Marcelo sobre todo. No lo comprendo. No lo comprendo. Os voy a poner la jugada que indignó al madridismo y que indignó a jugadores, de hecho, del Real Madrid, en especial a Courtois y a Eder Militao. Se trata de esta. Fijaos. Isco Alarcón, minuto prácticamente 92. El partido ya estaba resuelto, es cierto. Pero no puede ser, que estando fresco Isco Alarcón me hagas esto. Fijaos. Isco reteniendo el balón en el centro del campo. Muy típico. Muy típico de Isco, ¿verdad? Muy típico. Fijaos cómo va frame por frame la jugada, que para eso, para algo lo he cazado, para no poner el vídeo y poner frame por frame para analizarla, ¿eh? Aquí sigue amagando con el balón. Fíjate cómo tiene un compañero al lado. Es decir, tiene un compañero al lado. No sé si es Militao, es Militao. Tiene un compañero al lado. ¿Por qué no lo haces fácil? Pues, ¿qué pasa? También hace la presión Luis Suárez, jugador del Granada. Se le va un poco el balón a Isco y fíjate esta contra. Fíjate esta contra tras la pérdida de Isco. Isco lentísimo. Fíjate cómo le va sacando cacho Luis Suárez. Cómo le va sacando cacho Luis Suárez. Imperdonable. Fíjate ya al final el trozo que le saca Luis Suárez, que tampoco Luis Suárez es que sea un atleta. Imagínate, pues, el poco compromiso de Isco y la forma de Isco sobre todo, ¿no? La forma de Isco, ¿no? Fíjate cómo acaba la jugada, que tiene que venir Courtois, salvador de todo. Y fijaos esto, ¿no? Esto llama la atención porque Isco es el que pierde el balón, es el que está junto, ¿no? A Luis Suárez. Y llega antes, mucho antes, Militao y Nacho que el propio Isco que estaba justo detrás de Luis Suárez. Fijaos la forma y fijaos la confianza ciega que tiene Zidane en este jugador.
Es alucinante. Luego ya imagínate cómo acaba la jugada. Militao, si lo veis aquí en el larguero, pegando una hostia al larguero, en plan, ¿qué coño hace Sisco? ¿Qué coño hace Sisco? Vale, quedamos 1-4, pero ¿qué coño hace Sisco, no? Aquí lo podéis ver perfectamente, como Militao golpea con violencia al larguero, manifestando de que esto Isco no lo puedes hacer. No lo puedes hacer, Isco Alarcón, ¿no? Y Zidane sigue confiando en él. Eso es lo peor. Y lo peor de todo, incluso más todavía, es que Antonio Blanco no jugó ni un minuto. Antonio Blanco, que lo ha hecho perfecto, y saca a Isco antes que Antonio Blanco. ¿Por qué Zidane? ¿Por qué Zidane? ¿Por qué lo haces? Son finales. Finales de liga, y aunque el partido esté resuelto, Isco está claro que es un jugador que ya no puede servir en el Real Madrid. No sirve, tanto Isco como Hazard. Y me la pela muy fuerte que haya hecho la asistencia. Hazard, a día de hoy, no tiene ritmo de partido. Que oye, que está bien que pongan a Hazard cuando el partido ya esté resuelto, para que coja forma. Pero es que me pusieron a Hazard, a Isco y Asensio con un 2-0. ¿Qué pasa? Que entraron estos tres. A Asensio no lo incluyo, porque Asensio a mí me gusta de revulsivo. Pero ponen a Hazard y a Isco con un 2-0 y nos recortaron distancia 2-1. Que yo pensaba que iba a pasar lo mismo que a Sergi Roberto. Vamos a ver. Que basta un empate, o sea, es decir, el Atlético de Madrid tiene dos partidos. Basta un empate. Un empate para que el Real Madrid también gane los dos y ganemos la liga. No podemos arriesgarnos así. Y yo incluso lo dije en el directo. Con un 3-0, ok. Ok, con el 3-0, sácame a Hazard. Si te apetece sacar a Isco porque es tu mejor amigo, me da igual. Pero lo que no puede hacer, es que, fíjate, es que Isco retrata. O sea, retrata a Zidane, porque Zidane es que le hace quedar mal a Zidane. Porque Zidane saca a Isco en plan, venga, Isco, demuestra que puedes todavía jugar en Real Madrid. E Isco te hace esto a ojos del todo el madridismo, ¿no? Y la gente se pregunta, ¿por qué lo haces, Zidane? ¿Por qué sigues dando vida, no? A un jugador que ya no da para más en el Real Madrid. No da para más, al igual que con Marcelo. No da para más. Y oye, Marcelo, la trayectoria que ha tenido el Real Madrid es excelente, muy agradecido, pero, coño, vamos viendo fases que, oye, no tienen ya el nivel para estar en el Real Madrid. Al menos para jugar minutos. Que si quieres ahí hacer piña como capitán, pues oye, pues bien, haz piña. Pero no para jugar. No está para jugar ni Marcelo ni Isco en el Real Madrid. Y Hazard, ahora mismo tampoco. En fin. Era una opinión también que lo quería asociar también con esta noticia. Que realmente el vídeo va a ser para Isco, ¿vale? El vídeo iba a ser para esta jugada que ha indignado al madridismo con la jugada de Isco. Que aunque sea los minutos finales, indigna igualmente. Y justamente me he encontrado con el papelón este de Kroos. Imagínate. Sin Kroos en San Mamés ahora. Este es el Athletic, ¿eh? Este es el Athletic Club de Bilbao, ¿eh? O sea, esto ya... Para mí es más exigente que el Granada, ¿eh? Mucho más exigente, ¿eh? Seamos sinceros. El Athletic Club fue el que destronó prácticamente... Bueno, destronó. El que quitó de la carrera por la Liga al Sevilla hace nada, ¿eh? Así que nada, señores... En fin, dejadme acá en los comentarios qué opináis de los dos temas. Me voy al dentista, por cierto. Y esta noche haré directo con suscriptores, ¿vale? Esta noche con suscriptores. Es decir, con suscriptores, ¿vale? Así que suscribiros y seguidme por redes sociales: Instagram, JKCLife, y en Twitter, JKCLife. Y un like si te ha gustado este vídeo. Si no te ha gustado, pues dale un like igualmente. Chao.